Vamos a dar inicio. Entonces, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un lunes más entrenamiento de producto, inicio de semana y pues ya terminando este primer mes del año, ¿verdad? Hoy para mí es un día muy especial. Vamos a tener el entrenamiento por una persona a la que yo aprecio mucho, a la que está haciendo un trabajo realmente titánico en su negocio, está teniendo un crecimiento espectacular, ya en breve estará alcanzando ya los rangos de liderazgo, si Dios quiere. Una persona muy comprometida y con mucho conocimiento también del producto. Hoy tenemos el privilegio, además de tener como invitada a una profesional de la salud bucal. Les hablo de la doctora Angélica Márquez. Ella es diplomado en prostodoncia total por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Ella es cirujano dentista, digamos. Y pues como el tema que ella más bien maneja, pues nos va a estar hablando de los ingredientes activos que contiene la pasta de diente Atomic y los ingredientes activos también de otras marcas y las enfermedades que están nos pueden causar o nos causan en nuestro organismo. Yo creo que hoy va a ser un entrenamiento de producto súper interesante. Yo creo que nadie mejor que en este caso la doctora para explicarnos realmente cómo es que funciona este producto. Y pues yo les invito a que pues prestemos mucha atención a lo que ella nos esté presentando. Que yo tengo aquí, yo no sé ustedes, yo tengo aquí encima de la mesa ya preparado una libreta y bolígrafo para ir tomando también mis notas. Y por favor, cualquier duda que se les pueda ir ocurriendo durante este entrenamiento, cualquier comentario, anótenlo y al finalizar, con muchísimo gusto, la doctora estará respondiendo a todo. Yo no le quiero quitar ya más tiempo y pues le dejo con la doctora Angélica Márquez de Oaxaca. Buenas noches. Gracias, líder. Sí, ya lo voy a activar. Bueno, pues buenas noches, líder Jesús Valle, y a las personas que ahorita se encuentran en esta sala de Zoom. Gracias. Debo de saber qué ingredientes tiene mi dentrífico, mi pasta, y si causan algunas alteraciones en mi salud. O en la enfermedad que ya padezco. Mi nombre es Angélica Márquez, soy cirujano dentista. Llevo aproximadamente 16 años ejerciendo mi profesión aquí en el estado de Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es donde realicé la profesión. Y les comparto que hace más o menos unos 11 meses conozco Atomy. Gracias a un médico amigo que es médico general, el cual me habló de la pasta dental y del cepillo dental. Él me habló maravillas de estos productos. Y bueno, pues decidí realizar mi primer pedido de mi pasta y mi cepillo, que es a lo que yo me enfoqué en esos momentos. Y al probarlo, realmente quedé maravillada. Realmente los resultados son extraordinarios a las personas que ya han probado la pasta y el cepillo. No me dejarán mentir que tiene una suavidad extraordinaria en las cerdas y una consistencia muy, muy padre en la pasta dental. Y hoy es en lo que quiero compartir de los usos y beneficios, como viene aquí en el tema, de la pasta y el cepillo dental Atomy. Pero también les quiero compartir algunas consecuencias de la pasta de otras marcas que a veces mucha gente cotidianamente ya usa, usábamos o usábamos, ¿verdad? O seguimos usando. Y en esta noche me voy a enfocar precisamente en lo que es, a mí se me hizo muy interesante hablar acerca
de los ingredientes de la pasta Atomy. Vamos a iniciar. No sé si han observado, los que ya probaron la pasta, la que ya la han tenido físicamente, que tiene ingredientes activos, ¿sí? Voy a poner la presentación, voy a poner aquí, me voy a saltar algunas imágenes porque quiero mostrarles que tiene lo que es los ingredientes activos y los ingredientes inactivos. Y lo que ustedes deben de saber es la función de cada uno de que en la que se presentan en la pasta. ¿Por qué? Porque debemos de consumir menos flúor y menos abrasión a comparación de las pastas que se venden allá afuera. Vamos a hablar de los ingredientes activos. Es algo muy importante que debemos de saber antes de aplicar una pasta y sobre todo en niños. Los ingredientes activos son lo que es el monofluorofosfato de sodio, que no sé si lo puedan ver ahorita aquí en pantalla. Este ingrediente inactivo, activo, tiene 0.16%, que es casi nada de flúor. Ahorita más adelante les voy a mostrar lo que contienen las pastas tradicionalmente. Y contiene también fluoruro de sodio al 0.1%. Es algo que a mí me llamó desde el inicio la atención, porque todas las pastas que comúnmente usamos tienen demasiado flúor, y sobre todo la sustancia que está haciendo que dañe nuestros dientes a nivel dentina por el tipo de abrasión. Esas son cifras muy importantes que debemos de ver siempre que consumamos una pasta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí derivan muchas enfermedades, muchas consecuencias que hoy en día están afectando a nuestra comunidad bucal. Dentro de los ingredientes activos se presentan en forma de sales, que es el mejor, lo mejor que es el monofluorofosfato de sodio, por su mejor compatibilidad con agentes abrasivos y acción limpiadora. Aquí va a depender mucho la cantidad de flúor en las personas. Aquí yo, en lo particular, yo no recomiendo que se le haga aplicación de flúor a los niños, sobre todo cuando en las escuelas, tradicionalmente 15 días cada mes, hacen aplicación tópica de flúor. Y yo en ese aspecto, yo no la recomiendo. A partir de los 6 años en adelante, a los 12 años, no se debe de exceder lo que nosotros le llamamos 500 partículas por millón, ¿sí? Y en adultos no debe de excederse igual en 1000 partículas por millón. Lo que más adelante les voy a comentar, cuánto tiene una pasta tradicionalmente. El flúor es una sal mineral que necesitamos tenerla, pero que se utiliza ya en algunos alimentos. La utilizamos en agua potable. Hay comunidades en las cuales se ha investigado que tiene muy grado nivel de flúor en el agua potable. Y si agregamos el flúor de las pastas, que tradicionalmente nos venden allá afuera, tiene demasiada flúor y lo que es demasiado abrasivo. Les quiero compartir acerca de la asociación, algunas marcas en específico, que veamos realmente lo que contiene. Sí, la Asociación Dental Americana hizo una lista en lo que se llama la RDA, que es la abrasión relativa de la dentina. Es una lista en la cual nos maneja si es bajo, alto, medio o a grado de toxicidad, y nos pone de 0 a 70, que es un abrasivo bajo, de 71 a 100, que es media, y de 101 al 150 es alta. Y cuando ya se encuentran en las pastas de 150 a 250, nos da una toxicidad. Y vamos a dar el ejemplo de algunas pastas, a ustedes a lo mejor la conocen. Una de ellas es la Durapac, es una pasta que contiene 5000 partículas por millón, ¿sí? Y acabamos de mencionar que en adultos debe de ser aproximadamente 1000 partículas por millón, ¿sí? La Colgate Total, vamos a ver si aquí les presento, la Colgate Total tiene 1450 partículas por millón, pero tiene un abrasivo de entre 71 a 100, ¿sí?
Y también se maneja lo que es la sensorine, se supone que es para la sensibilidad, pero se maneja de un 100 a un 150, que es alta. Y tenemos por último la Colgate Luminous. Esa Colgate Luminous nos produce de un 200 a un 250 de abrasión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas personas al cepillarse se cepillan de una manera incorrecta y están haciendo una abrasión tremenda para sus dientes, ¿sí? Lo que está provocando demasiada sensibilidad, ¿sí? Anatomy, estaba checando la información. Anatomy tiene lo que es el pirofosfato, es un abrasivo, ¿sí? Natural, que nos va a ayudar a controlar también, además de que es abrasivo, a controlar el pH bucal, ¿sí? Bueno, voy a enfocarme un poquito más en las consecuencias del uso excesivo de flúor. Muchas personas me han dicho en mi consultorio dental que cuando se cepillan, en algunos casos a sus niños les da mucha diarrea. Y es así por una sustancia que contiene, que también es como, más adelante les voy a mencionar qué sustancias no deben de venir en las pastas. Pero una consecuencia del uso excesivo de flúor es la infertilidad, ¿sí? A través del uso de geles, como les acabo de mencionar, cuando nuestros hijos en la escuela les hacen aplicaciones de flúor constantemente, en concentraciones altas, ¿no? Y se va directamente a lo que es el torrente sanguíneo. También algo muy, muy importante, los que estamos en el grupo de WhatsApp, podemos ver que nuestro líder Jesús Valle nos envió información acerca de la pasta dental, del estudio que se le ha hecho, ¿sí? Y produce lo que es cáncer. Pero algo muy, muy importante, cáncer de huesos, la exposición al flúor estaría asociada al desarrollo de lo que es el osteosarcoma, que es un cáncer de hueso muy, muy, muy fuerte, muy dañino, y el flúor se acumula en lo que son los huesos, ¿sí? En los osteocitos principalmente. También en las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día, de acuerdo a un estudio llevado a cabo en pacientes expuestos crónicamente a lo que es el flúor de sodio, el grado de fluorosis de los huesos está directamente relacionado con lo que es una disfunción cardíaca, ¿sí? También hay muchas personas que con el uso de estas pastas están alterando lo que es la tiroides y lo que es a nivel neurológico. Aquí nos damos cuenta de que allá afuera nos venden algo económico, ¿no? Porque muchas personas dirán económicas, sí, pero no vemos más allá el daño que nos están produciendo este tipo de productos, este tipo de marcas. ¿Y cómo nosotros podemos prevenir esta situación? Pues primeramente evitar el consumo en el agua potable del sodio, de lo que es el flúor, y también evitar los geles, evitar las espumas, evitar los usos tópicos de lo que es el flúor en exceso, evitar pastas dentales con exceso de flúor. Ahora vamos a hablar de, aquí les pongo una imagen de la consecuencia del uso de flúor, dan pigmentaciones. No sé si han visto, en mi consultorio he llegado a pacientitos que me dicen, mire, se me puso la encía morada. En algunos casos ya es de nacimiento, pero en algunos casos cuando se les va poniendo moradita la encía, es por el exceso de flúor o va cambiando el color, las manchitas, sobre todo también en dientes temporales, en dientes de niños, se les va cambiando el color a un color más oscuro, ¿sí? Esas son las consecuencias de usar lo que es el exceso de flúor. Aquí nos muestran los beneficios del uso de la pasta dental Atomy y les voy a hablar de los ingredientes inactivos, ¿sí? También son muy, muy importantes. Me llevé muchas sorpresas muy bonitas al estudiar sobre los ingredientes inactivos que nos presenta Atomy, porque no se compara con los ingredientes inactivos que tienen las otras marcas. Nuestra pasta dental se presenta, tiene dos presentaciones y contiene lo que es el sorbitol. Y es un, lo que nos va a ayudar, es un humectante. Este sorbitol nos va a ayudar a mantener la humedad del dentífrico o la pasta.
evitando que endurezca y sobre todo en comunidades o lugares donde hace demasiado frío, en temporadas de frío, nos ayuda a que esté humectada, a que no se ponga dura, ¿no? Dura lo que es la concentración del dendrítico. Tenemos otro ingrediente inactivo, fabuloso, se los voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean, es la sílica hidratada. Y la sílica hidratada es un componente de un dendrítico, sirve para blanquear los dientes, ¿sí? La sílica hidratada, ¿sí? Es para blanqueamiento de los dientes. Por eso, mis pacientes, cuando tienen algún problema en pigmentaciones dentales, yo les sugiero, yo les recomiendo, y las personas que me estén escuchando, las que vayan constantemente a su cita con el odontólogo, que se hagan unas guardas de número 20, en grosor 20. Y yo lo que le recomiendo, y es algo extraordinario, porque los blanqueamientos son unos ácidos que te dañan la dentina de una manera tremenda. Entonces, ¿yo qué hago? Les doy una guarda, y en la guarda les aplico lo que es la pasta dental de Atomy, y yo les sugiero que se la coloquen toda la noche. Y en la noche, nos va a ayudar sobre todo a blanquear, pero también algo muy importante en personas que vivan bajo mucho estrés, porque las personas que viven bajo mucho estrés, nosotros nos damos cuenta, los odontólogos, ¿por qué? Porque se identifica o se ve en lo que es las encías bucales. Cuando una persona tiene exceso de gingivitis, periodontitis y demasiadas esas alteraciones, nos damos cuenta que es por el estrés, ¿sí? Una consecuencia también muy, muy fuerte, que daña tremendamente lo que son las encías y los dientes. Vamos a hablar ahora de otro ingrediente inactivo, que es el lauril sulfato de sodio. El lauril sulfato de sodio es una espuma a la pasta dental. Gracias que nuestra pasta no tiene o no produce mucha espuma, ¿sí? Pero nos damos cuenta en otras pastas que hasta sacamos espuma, ¿sí? Y eso es lo que hace que sea tóxico para nuestro cuerpo. Nosotros aquí en Atomic lo tenemos en lauril sulfato de sodio, y es extraordinario. Lo que es también lo que es el pirofosfato tetrasódico. Vamos a ver también otro ingrediente, que es la goma de celulosa. Es un espesante natural, ¿sí? Para espesar la pasta es derivado de fibras vegetales. Es natural su textura y es en forma de goma, así como un chicle. Y vamos a hablar de algo, un ingrediente muy importante, que es el aceite de cáscara de naranja. Con el paso de los años, a causa de nuestra deficiente alimentación, los dientes pueden ir perdiendo el color blanco natural y se van llenando de manchitas, como en la diapositiva que les mostraba, y apareciendo manchas, pero se da también, estas manchas se producen por el consumo excesivo de café para los fumadores. Para personas que toman algún medicamento fuerte, farmacológico, también se dan lo que son las manchas dentales. Y he visto en mis pacientes, cuando les he referido lo que es la guarda oclusal, que se hagan este como tipo de blanqueamiento de un 0 a un 100, créanme que mejoran un 90% en el color de de esas manchitas. También vamos a hablar de algo muy, muy importante. La cáscara de naranja es conocido como el mejor limpiador natural, ¿sí? La cáscara de naranja. También es un desinfectante natural. Vamos a hablar de otro ingrediente muy importante, que es el xilitol. Y el xilitol es un azúcar que estimula el flujo salival, o lo que llamamos nosotros la xerostomía. ¿Sí? Cuando una persona tiene xerostomía, que es resequedad en la boca, le ayuda demasiado lo que es la pasta dental. Y les quiero compartir un testimonio de una persona ya de tercera edad, porque ya no tiene ninguna pieza dental. La persona le costaba mucho el masticar porque no tenía saliva. Y le empecé a recomendar la pasta dental, ella se la aplicara todas las noches en la encía, y créame que mejoró bastante, muy, muy mucho, mejoró la pacientita, que regresó por su pasta.
Bueno, el xilitol es un azúcar, nos va a ayudar también a permitir que se fijen los minerales al esmalte, ¿no? Y nos ayuda a aliviar algún tipo de molestias producidas por lo que presenta el paciente por una boca seca. Vamos a hablar también de un té maravilloso, que de aquí también sacaron lo que es el té puer, el tecito para bajar de peso. Yo creo que también por eso al consumir pasta vamos a bajar de peso, chicas que me están escuchando. El extracto de Camellia sinensis es un té chino, de esta hoja que se elabora, aquí en esta hoja se elabora lo que es el té verde, el té negro, blanco, el rojo, que contiene el 4% de cafeína. Ayuda a combatir algo muy importante al producirse la caries, que es el Streptococcus mutans. Es el principal, la principal bacteria cariogénica y es poderoso para este tipo de situaciones. Vamos a ver también el mentol. El mentol es un aromatizante que proporciona la sensación de frescura y un aroma muy agradable a menta, ¿no? Para personas con halitosis, le recomiendo también cepillarse y colocarse la pastita, lo que es todo, las encías. Y por último, vamos a hablar de lo que es el extracto de propóleo. Y el extracto de propóleo se utiliza por sus propiedades antisépticas y fungicidas. Es poderoso este extracto de propóleo para tratar diversas infecciones. Infecciones, yo lo he recomendado en herpes bucal, en algún tipo de situación. Es más, cuando yo hago una extracción bucal o a alguien que le hagan una extracción, sugiéranle que se ponga la pasta dental, ¿sí? Que se la aplique y como es propóleo, le va a ayudar de una manera muy rápida a tanto a desinfectar como a cicatrizar muy rápido. En odontología se plantea que el ácido cinámico y el ácido cafeico, ambos presentes en la composición de este propóleo, van a poseer una actividad contra el Streptococcus mutans. Por eso, de verdad que es algo maravilloso el que hayan puesto este extracto de propóleo en nuestra pasta dental. Así que ninguna pasta, ninguna lo contiene, ¿no? Este microorganismo es fuertemente asociado con lo que es la caries dental. Ya les mencionaba de la guarda. Yo les recomiendo mucho que se la puedan, su dentista se la pueda recomendar. Y yo le manejo a mis pacientes que se la dejen toda la noche para blanqueamiento dental, para alguna persona que tenga encías muy, muy sangrantes, que con el simple hecho de morder una manzana, sangre, personas que tengan algún problema que les hayan hecho una extracción, una cirugía, algún tipo de herpes, yo recomiendo que se apliquen directamente lo que es la pasta, porque no tiene ningún algo tóxico. Y ahora vamos a hablar de algo de que no deben de contener nuestras pastas. Hay también ingredientes que no deben de contener nuestras pastas. A lo mejor se pueden observar bien en la pantalla. ¿Por qué debemos de evitar algunas propiedades o algunos ingredientes en nuestra pasta dental? Porque estos van al torrente sanguíneo directamente, ya que la boca es una de las zonas más absorbentes de nuestro cuerpo. Por eso es de que muchas veces mandamos medicamento sublingual por torrente sanguíneo y es muy eficaz. Uno de los ingredientes que debemos de tener mucho cuidado al consumir alguna pasta es el triclosán, ¿sí? Es un compuesto químico antibacteriano, todo va bien hasta ahí. El problema es que se ha demostrado que produce resistencia a los antibióticos y trastornos endocrinos, pero lo más triste es que hoy en día se ha descubierto por medio de estudios que produce cáncer bucal, ¿sí? Aparte del cáncer con el exceso de flúor, también produce cáncer bucal, aparte de personas que fuman, pero el triclosán lo contienen las pastas. Otro ingrediente también muy importante que debemos evitar es el aspartam o la sacarina. Son edulcorantes artificiales. Bueno, también
Ya les acabo de mencionar el flúor, el evitar lo que es la fluorosis dental. También se acumula con el tiempo en tejidos y produce efectos neurológicos y endocrinos. Mucha gente hoy en día me están comentando que salen estas sustancias al hacerse un estudio de la tiroides, también endocrino, que se les afecta, ¿sí? Por lo mismo de que tienen estas sustancias muy, muy tóxicas. También esta otra sustancia que le dicen DEA, se llama dietanolamina. Se encuentra en productos que hacen espuma, ¿sí? Aquí este producto es el que contiene esta pasta, esta sustancia que se llama dietanolamina, viene como DEA. Y se encuentra en productos que hacen espuma, interviene en lo que son muy importantes en nosotras las mujeres y en los varones, a nivel hormonal, ¿sí? Y puede producir cáncer también y algunas otras enfermedades más, ¿no? Nuestra pasta dental, lo padre es que no hace esa espuma y contiene otra sustancia que no es tóxica. Tenemos otro ingrediente que no debe de tener nuestra pasta, que es el propilenglicol, que es un aceite mineral que se utiliza en la industria como un anticongelante y de esto va más que nada en cosméticos, en esmaltes, en pinturas. Y esto se ha visto que se está afectando a nivel de la piel, de los ojos y a nivel pulmonar, ¿sí? Y el quinto ingrediente también, que es importante, hay muchas pastas que contienen como microesferas de plástico. Son pequeñas bolas de plástico, esto se incluye como un poderoso abrasivo, ¿sí? Entonces, estos son ingredientes que no deben de tener nuestra pasta y debemos de consumir solamente nuestra pasta dental Atomy. Al menos los que ya estamos dentro de Atomy, debemos de propagar esta información de que la pasta dental, la que tradicionalmente nos han enseñado a consumir, tienen muchos químicos y son de alta toxicidad para nuestro cuerpo. Y vamos a hablar hasta aquí, he terminado acerca de lo que es nuestra excelente pasta dental y vamos a hablar ahora de lo que es el cepillo dental. Y es difícil que los cepillos de dientes no tengan alguna bacteria, ¿verdad? Porque pues normalmente siempre lo tenemos en el baño o lo tenemos en un área donde se me olvida y lo dejo, ¿verdad? Entonces, el cepillo dental Atomy usa una fórmula de cepillado que le da a sus cerdas ultra finas una membrana antibacterial. Aquí, como lo dicen, hay una nanotecnología, algo muy padre, la nanotecnología, que tiene un recubierto de oro, así como lo ven, y a un excelente precio. Es lo que a mí cuando yo pedí estos cepillos dentales, me fascinó porque también las cerdas, ¿sí? Las cerdas son súper delgadas, suaves, son flexibles y vienen redondeadas. ¿Para qué? Para alcanzar hasta nuestras últimas molares, ¿no? Nuestras últimas muelitas. Muchas personas tenemos lo que son terceros molares y ahí se hacen tremendas infecciones. Alveolitis le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque no llega hasta allá el cepillo dental. Y con nuestro cepillo dental de Atomy, realmente es fabuloso, es sorprendente este tipo de cepillos, ¿no? Y a un excelente precio, se me hace muy, muy accesible. El mango tiene un material distinto a los demás, ¿sí? Tiene un corte de diamante extraordinario, es amigable con la naturaleza y libre de algún químico, ¿sí? Yo recomiendo que tengamos una adecuada limpieza de profilaxis, una limpieza bucal, porque de ahí depende mucho también nuestro estado de salud bucal adecuado, que tengamos una limpieza correcta, ¿sí? Aquí como vemos en las imágenes, nuestro cepillo dental Atomy nos ayuda a tener una limpieza extraordinaria, ¿sí? Los dientes anteriores se hace el cepillado, las cerdas de arriba hacia abajo, los inferiores de abajo hacia arriba, ¿no? Porque tenemos a veces el mal hábito de cepillarlo máximo se nos hace tarde y eso hace que se forme el sarro o que tengamos gingivitis, periodontitis y algunos otros tipos de infecciones también. Es muy importante también aplicar la pasta dental en la lengua,
¿sí? Para tener una buena limpieza bucal. Y sobre todo, el cepillarnos 3 veces al día o las veces que comamos al día, utilizar hilo dental también es muy importante. En el estuche de Atomy viene un cepillito muy práctico, yo lo recomiendo en mis pacientes con ortodoncia, en los cuales de verdad se han sorprendido. ¿Por qué? Porque tiene una fineza ese cepillito maravilloso que le ayuda a tener una limpieza extraordinaria. Yo le comparto esto. Visiten odontólogos, visiten ortodoncistas. Los ortodoncistas se quedan sorprendidos con este tipo de material que yo les obsequio, yo les llevo a sus consultorios. Me he propuesto el visitar 2, 3 ortodoncistas, dentistas, porque realmente es algo extraordinario y sobre todo en el precio. Pues hasta aquí he llegado a lo que es mi presentación. Me dio mucho gusto que nuestro amigo Jesús Valle me haya permitido, le agradezco el que me haya permitido poder compartir esta breve información. Es muy, muy amplia, no terminaríamos de compartirla porque hay demasiadas alteraciones bucales en lo que está dañando hoy en día, primeramente el uso excesivo de flúor y de abrasivos que normalmente nos ofrecen allá afuera. Pero le agradezco el haberme permitido compartir estos minutos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, soy yo el que le agradezco este entrenamiento. Ha sido muy didáctico. Por mi parte, le puedo decir que superó, estaba comentándolo antes, mientras entraba usted, superó las expectativas que tenía. Realmente fue muy didáctico y aprendí mucho, ¿no? Que es importante. Yo sí quisiera hacer una pregunta mientras las demás personas, si tienen por ahí, alguna pregunta que se les pueda ocurrir. Sabe que ahorita está muy de moda los cepillos de dientes con mango de goma, ¿verdad? Que tienen, sobre todo estos de cuélgate, están así muy de moda, que tienen una parte con goma y un plástico así como flexible y demás, con muchos, como incrustaciones o dibujitos así, sobre todo estos de niños, de Mickey Mouse y toda esta cosa. ¿Qué opina? ¿Qué me puede decir sobre este tipo de cepillos de dientes? Ok, yo en lo particular, yo les hablo a mis pacientes cuando me preguntan o para su respuesta, yo no lo recomiendo porque, ¿no? Y otra cosa que ahí se acumula mucho lo que son las bacterias. Entonces yo no lo recomiendo, para eso tenemos no, la mayor disponibilidad para recomendar nuestro cepillo dental, pero yo no recomiendo ese tipo de cepillos. También las cerdas son muy duras. No son flexibles y hay a niños que me han llegado a mi consultorio, llevan cepillos, pero como si fuera de adulto. Entonces, en lo particular, yo no recomiendo este tipo de cepillos. Ok, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o que quiera hacer algún comentario, por favor, que tome el micrófono? Adelante, José Luis. Hola, buenas noches a todos. Hola, doctora. Habla José Luis de la ciudad de Querétaro. Pues a mí me gusta. Gracias, José Luis. No sé, No, no se, perdone, no se doctor. escuchó la pregunta. Sí, ¿verdad? Se oyó mucho ruido, José Luis. Ah, ok. No, le decía a Jesús que antes que está aquí la doctora, a mí me gustaría que nos siguiera retroalimentando con toda su información que tiene, porque me quedé pero anonadado con el cuadrado, con el oído. Porque está excelente, excelente, doctora. La felicito, está muy bien, muy explícita la información y ojalá y que la podamos tener con más frecuencia, aunque no cada 8 días, pero sí más frecuente. Gracias, José Luis. Pues para eso estamos, en lo que guste, para cualquier apoyo, no dude en el grupo, creo que tiene mi número y ahí estoy para servirles. De todas formas, entrenamiento, espero que no me haya fallado el sistema o el programa, ha sido grabado y por supuesto estará en internet. En esta semana lo estaré subiendo y estaré compartiendo la liga con todos ustedes, no solamente para que ustedes puedan
estar escuchando y viéndolo las veces que necesitan, sino también para que ustedes lo puedan estar compartiendo con sus prospectos, con sus clientes o con las personas a las que quieran llegar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ana Patricia, adelante. Sí, buenas noches, mucho gusto, Ana Patricia de Culiacán. Mi pregunta es que tengo un amigo que dice que su esposa es alérgico a la miel. ¿Le podrá hacer algún efecto la pasta a ella? No, porque como no es 100%, no solo la pasta contiene 100% la miel, sino viene con otras sustancias que son naturales, como el xilitol, todas esas sustancias que acabo de mencionar, no hay ningún problema. De hecho, tengo un pacientito, es un jovencito, en el cual tenía una situación en la piel de granitos. Y en ese momento lo que yo le puse fue un poquito de pasta, al otro día llegó y ya no tenía el granito, ¿sí? Entonces, no creo. La mucosa bucal es muy, muy, muy importante y muy delicada, pero no creo que haya alguna reacción. Ah, ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Aprovechen porque pues ya vieron el pedazo de entrenamiento que hemos recibido. Aquí Rodolfo, doctora, nos está preguntando por medio del chat y me dice que muchas gracias por compartir excelente su información. Y después nos pregunta cómo hacerle entender a la gente los múltiples beneficios de la pasta Atumi cuando están muy arraigados a sus pastas tradicionales. Ok, muy buena pregunta. Mire, yo lo que hago, bueno, yo a mis pacientes sí o sí se los recomiendo, ¿sí? La mayoría de pacientes me dicen qué pasta me recomienda para tal situación, yo les doy la pasta y el cepillo. Pero en el caso de las personas que hacen, comparten Atomy, yo les sugiero que les puedan obsequiar un cepillo y una pasta de bolsillo. Al momento de las personas probar la eficacia de la pasta, crean que las personas van a regresar para pedirles nuevamente la pasta. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hacer? Aprovechen. Pueden tomar su micrófono o pueden escribirlo por el chat. A ver, tengo por aquí un chat. Un momento. Ok. Rodolfo le da las gracias, doctora. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Bien, no hay ninguna pregunta más, no hay ningún comentario. Muy bien. Pues doctora, de verdad para mí hemos tenido un entrenamiento hoy de lujo. Adelante Ángel, veo aquí que estás poniendo un yo. Si tienes alguna pregunta, con gusto, puedes tomar el micrófono. Ángel nos pregunta para el mal aliento, doctora. Para la halitosis bucal es muy recomendable la pasta. Yo les sugiero que utilicen la buena técnica de cepillado, hilo dental, de preferencia en las noches, y dejarse toda la noche aplicarse la pasta dental en las encías. Y eso les va a ayudar demasiado a evitar el mal aliento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya, Ángel, no sé si tienes alguna pregunta más, si quedó contestada tu pregunta. Ok, muchísimas gracias, Ángel. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, ya vamos a finalizar y ya se van a quedar con las dudas. Así que aprovechen ahora que todavía tenemos aquí a la doctora. No sé lo que te refieres, pregunta seda dental, pero no sé. Pregunta aquí, seda dental, ¿qué papel juega de importante en la higiene bucal? Ha de ser, bueno, el hilo dental contiene lo que es la cera. Yo recomiendo el hilo dental con cera porque tiene mayor deslizamiento entre diente y diente. No sé si a eso se refiere. No sé si quedó contestada tu pregunta. Ok.
Pues muchísimas gracias por la pregunta también. Pedro Márquez dice, ¿puede causar sensibilidad la pasta de atún? No, al contrario. La pasta tradicional, ya mencionaba yo la tablita de grado de abrasividad, la pasta dental no la contiene. ¿Sí? Podríamos decir que es como el bicarbonato, que no causa ningún daño. Es extraordinariamente eficaz, es al contrario para personas que contengan sensibilidad. Yo por eso recomiendo la guarda oclusal durante toda la noche con la pasta dental Atomy. Ok, pues muchísimas gracias. Pedro, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Están preguntando cómo es la guarda. Ok, aquí, bueno, de hecho tienen que ir con su dentista y sugerirle que les haga una guarda oclusal flexible para un tipo de blanqueamiento. Nosotros hacemos una guarda, es como una fundita transparente, no se va a ver mal porque no se va a ver nada, de hecho nada más es para como blanquear y quitar sensibilidad y al mismo tiempo darle bienestar a nuestras encías. ¿Y qué es? Nada más hacerle una guarda exactamente como de bruxismo. Hay dos tipos de guardas, para personas con bruxismo y para personas que quieran para un blanqueamiento dental. Entonces, que se la hagan o pueden, bueno, es que tienen que tomarle modelos el dentista para mandar a hacer las guardas y colocar toda la noche la pasta dental Atomy y colocárselas y dejárselas hasta el otro día se la quitan y de verdad que van a ir viendo un blanqueamiento dental muy, muy, muy bueno. Pregunta que si le sirve la placa de bruxismo, si le sirve para utilizarlo como guarda, para sí, blanquear. Sí, no sirve porque es exactamente la misma, las personas que utilizan la guarda para el bruxismo, para el desgaste de dientes, esa misma guarda le puede colocar la persona, la pasta dental Atomy. Y claro, al otro día se cepillan, la lavan bien y la pueden usar. Pregunta que uno traga la saliva en la noche, ¿me estaría comiendo literalmente los componentes? Así es, pero no es en exceso lo que vamos a colocar, ¿sí? Es nada más como que proteja nuestros dientes y nuestra encía. Nos levantamos con una sensación muy agradable, créanme. Sobre todo se quita la sensibilidad y como ya mencioné ahorita, todos nuestros productos son naturales. Muchísimas gracias. Algo que quiero comentar yo también, no viene al tema, es que en cuanto, lo estaba mencionando ahorita usted, doctora, en cuanto a las cantidades que nosotros echamos en el cepillo de dientes, lo que necesitamos utilizar es apenas echarle un poquito de pasta en la punta de la puntita del cepillo de dientes, pero un poquitito, o sea, realmente echarle demasiada pasta como estamos acostumbrados con otras marcas, primero lo que vas a hacer va a ser tirar el dinero y por echar mucho no significa que te va a dar mejor resultado, ¿no? Entonces, yo les invito sobre todo que cuando tengan a sus clientes y puedan compartirle la pasta, les enseñen a que es muy poquito, porque si no van a decir, no me merece la pena pagar 68 pesos por una pasta grande que me va a durar una semana, ¿no? O 3 días. Entonces, mejor enseñarles de que hay que echar muy poquito, para que una pasta grande de 200 gramos le tiene que dar por lo menos para entre 600 y 700 lavados de dientes. ¿Ok? Para que se hagan ustedes una idea. Noé, sí, de hecho el tamaño... Sí, perdone, adelante. De hecho el tamaño... Sí, de hecho el tamaño o la cantidad ideal para la aplicación de pasta en el cepillo es como el tamaño de un chicharito. Exactamente. Noé nos pregunta si contiene peróxido la pasta y si es bueno o malo el flúor. No, no contiene peróxido. El peróxido la contiene nada más los que son los blanqueamientos. Sí, algunas pastas lo contienen por lo que es el para hacer un blanqueamiento, pero nuestra pasta dental Atomy está libre de peróxido. Y pregunta también que si es bueno o malo el flúor.
Bueno, mire, yo no podría decir que el flúor es malo, todo en exceso pues es malo, ¿no? Pero sí, yo en niños no recomiendo el flúor porque ya lo tenemos de hecho en algunos alimentos, en el agua, y si le damos más flúor en exceso, sí empieza a dañar los dientes. Rodolfo nos pregunta por qué en algunas personas al utilizar por primera vez la pasta Atomy le duelen los dientes. Sí, porque empiezan a interactuar todos los químicos, todos los ingredientes, perdón, que contiene la pasta, ¿sí? Entonces, por eso es en algunas personas presentan, como ya vienen con el abrasivo de las pastas tradicionales que ya mencioné, esas sí tienen demasiado abrasivo, llegan hasta lo que es la dentina. Cuando nosotros aplicamos la miel, que es un cicatrizante, lógicamente va a haber alguna reacción, ¿sí? La cual puede ser sensibilidad, alguna molestia, pero eso va a ir disminuyendo conforme vayamos usando la pasta de Atomy. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que nunca hubo en la historia del Zoom, en este grupo, tantas preguntas como el día de hoy. Noé nos vuelve a preguntar cuál es la función del flúor, para qué sirve o para qué se usa en las pastas. Pues sobre todo es para darle, ¿cómo le puedo explicar? Es una sal, es un componente que ya tenemos, es una sal que nos va a dar sobre todo, ¿cómo explicar? Nos va a dar como esa blancura. El flúor es un mineral, es lo que nosotros necesitamos tener en los dientes. ¿Alguna pregunta? Te cierro el micrófono, José Luis, porque realmente tienes por ahí algún corto y que duelen los oídos. Está preguntando, la dureza a los dientes, le da dureza a los dientes, supuestamente está contestando aquí una persona. Para endurecer los dientes sirve el flúor. Podría ser, pero aquí lo que le ayudaría más sería la miel, porque es un cicatrizante y cuando una persona tiene movilidad en los dientes es porque el ligamento periodontal ya está perdiendo su función y le podría ayudar mucho, no el flúor, sino la miel. ¿Alguna pregunta más? Como me gusta que por fin un día haya preguntas en la sala. ¿Desde qué edad se recomienda utilizar la pasta de Atom? Lo ideal es a partir de los 6 años. Antes no, ¿verdad? ¿O no? Bueno, la tradicional, la pasta tradicional que allá afuera nos ofrecen a partir de los 6 años. Y de niños con la pasta dental de Atomy no hay ningún problema porque no tiene sustancias que puedan darle diarrea o alguna situación tóxica para el niño. Ok, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Algún comentario? La función hace la pasta Atomy. ¿Qué función hace la pasta Atomy en el esmalte? Nos va a ayudar la pasta dental en personas que tienen el esmalte muy desgastado precisamente por la abrasión que nos han dado las pastas tradicionales. Nos van a ayudar a cerrar túbulos dentinarios para evitar tener sensibilidad. Ok, muchas gracias. Una última pregunta porque si no, no vamos a dejar ya descansar a la doctora. Nos dice Noé, muy interesante, No, no, está muy bien. ¿no? Y le da las gracias, doctora. Noé dice, muy interesante y útil la información, doctora. Muchas gracias. Gracias, linda Noé. Hola, buenas noches. Una vez más, José Luis, interrumpiendo. Adelante. Una pregunta, espero que ya me escuche bien. Esto que las respuestas que está dando la doctora también me parece fantástico. Pero, ¿cree que vaya a estar ligado junto con el tratamiento inicial? A la hora de la grabación, por supuesto voy a agregar también las preguntas porque me parece muy interesante, ¿no? Entonces va a estar la grabación con el entrenamiento de la doctora y digamos, las preguntas y respuestas también estarán ligadas en este video.
Muchísimas gracias, doctora. Y una vez más, una excelente noche. Y esperemos. Adiós, gracias. Que nos vemos muy pronto. Gracias desde Perú. Gracias. Gracias, gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Sí. Te recomiendo que mires ahí el micrófono o algo, porque tienes ahí un corto, de verdad que es muy, muy duro, muy duro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera por ahí que tenga algún comentario? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues muy bien, doctora. A ver, hay por aquí otro chat. Ah, ok, nos dice Janet que estuvo genial. Me alegra. Gracias, Janet. Me alegra que les haya gustado. Desde luego se nota que sí fue muy interesante y que sí ha gustado, porque ha habido muchas preguntas. Pues si no hay más preguntas, pues ya nada más agradecerle a la doctora muchísimo, infinitamente su tiempo. Adelante, adelante, Fermina. Buenas noches. Yo quisiera que la doctora nos comentara si es importante hacer la dualidad entre el cepillo y la pasta para poderlo explicar, o se puede, por decir, que la pasta se use con otro cepillo, que si es importante usar los dos al mismo tiempo, si da mejor resultado. Ok, Fermina, muy buena pregunta. Yo recomiendo que de preferencia utilicen la pasta y el cepillo, porque ya me pasó un testimonio con un cirujano dentista, un colega mío. Le ofrecí nada más, no tenía yo en ese momento la pasta, y le di solamente el cepillo. Y no le tomó mucha importancia. Cuando yo llegué y le regalé la pasta dental y probó los dos, realmente él se afilió a Tommy. Él me gustaría posteriormente que él nos pueda también compartir su experiencia. Él está fascinado con la pasta y el cepillo juntos. Muy bien, muchas gracias. Además, yo coincido con usted, doctora Angélica. Llevarle solo la pasta de dientes al final es como, ¿qué te digo yo? Como si te tomas el Hemojín con Coca-Cola, ¿no? Por un lado te estás limpiando tu organismo, estás dándole algo bueno a tu organismo, pero en vez de tomártelo con agua o con un juguito natural o del sobre directamente, te lo estás tomando con Coca-Cola, que te está destrozando tu organismo. Entonces digamos que no va muy bien esa unión, ¿no? Lo mismo la pasta de dientes, puedes tener una pasta de dientes muy buena, pero si tú te estás dando con un cepillo de dientes arrastrivo, que son las cerdas muy duras, que en el momento que lo utilizas dos veces, como sus puntas están cortadas, empiezan a deshilacharse, y esos son cuchillas que te destrozan no solo las encías, sino que te arrastran todo tu esmalte. Entonces, o sea, la pasta de dientes es muy buena, pero te aseguro que no es milagrosa. Entonces yo creo que el complemento perfecto es la pasta de dientes con el cepillo de dientes. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Disculpe, otra pregunta sobre el cepillo. Adelante, adelante, Fermina. Ya ve que nos recomiendan cambiar de cepillo del que usamos normalmente cada 3 meses. El de Atomy, ¿cuánto tiempo se debe de usar? ¿Al qué tiempo se debe desechar? Pues yo lo recomiendo aproximadamente unos de 3 a 4 meses. Ah, bien, gracias. Bien, tenemos por aquí otro chat. ¿De qué manera es amigable con el medio ambiente? ¿Qué material es y cuánto tiempo se demora para degradarse? Me imagino que te refieras al cepillo de dientes, Janet. Ok, pues, yo no sé si la doctora tendrá ese dato.
Yo la verdad sí que no sé qué está fabricado con un PET de muy baja porosidad. Es un plástico de muy baja porosidad. Es un plástico biodegradable, digamos, o sea, que es un plástico que se elimina fácil, pero sí que en mi caso, yo no sé si tendrá la doctora ese dato, pero yo no sé cuánto tiempo se demoraría en degradarse. No sé si usted tiene esos datos, doctora. Mire, no lo tengo, sería cuestión de investigarlo. De hecho, estuve buscando más información del cepillo de Atomy, pero no hubo más no más información. No sabríamos decirte, Janet, en cuanto al tiempo de demora, o sea, realmente no sé decir. Muy bien, pues si no hay más preguntas de momento, comentarios, pues doctora, muchísimas gracias por compartirnos toda su experiencia, todo su saber. Y por haber compartido con nosotros también su tiempo, ha sido un entrenamiento de producto para mí, o sea, sin lugar a dudas, para mí el mejor que hemos tenido en esta sala desde que se inició, sin menospreciar a los demás, pero para mí ha sido muy didáctico y muy súper interesante. Le agradezco muchísimo su tiempo, y pues cuando quiera preparamos otro entrenamiento. Gracias, líder, y gracias a todas las personas que están en esta sala. Gracias por también disponer, por regalarme de su tiempo, también muy importante. Y gracias a usted por confiar en mí y en lo que yo les pueda apoyar, yo les pueda servir. Tiene mi WhatsApp en el grupo y puedo apoyarles en lo que esté a mi disponibilidad. Le agradezco mucho el tiempo que pude compartir esta información. Hay demasiada información, pero por el tiempo. Yo creo que traté de dar lo más básico. Muchísimas gracias, doctora. Realmente reitero lo dicho, me encantó, ha estado súper interesante, muy didáctico, muy bueno. Realmente muy bueno. Pues muchísimas gracias a todos también por estar aquí, por estar empleando su tiempo. Veo que también les ha gustado porque fíjense, estamos en una segunda parte y todavía estamos 17 personas aquí. Hemos hecho muchas preguntas, algo que realmente me gusta porque eso denota que ha habido mucho interés en este entrenamiento. Y pues bueno, agradecerles a todos también su tiempo. Por mi parte nada más, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, ya saben, cualquier duda, comentario, cualquier cosa en que pueda apoyarles, un mensajito por WhatsApp o una llamada y con gusto todo lo que esté en mi mano cuenten conmigo. Mañana tenemos presentación de negocio. Ahorita mismo no recuerdo quién es la persona que está al frente de esa presentación el día de mañana, pero lo estaremos compartiendo en las salas. Les recomiendo que traigan sus invitados para apoyarles y que puedan crecer de manera muy efectiva. Recuerden, las previsiones de crecimiento para este año es por encima del 1.200%. Aquí en México. Este año pasado tuvimos un crecimiento superior al 400%. Este año se prevé un crecimiento tres veces mayor, por encima de 1.200%. Debemos de trabajar porque muchas de esas personas van a estar en tu organización, pero tienes que salir a buscarlas. Te aseguro que ellas no van a venir a picarte a la puerta a decirte que quieren entrar contigo en Atom. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Ya le dejo el micrófono para que pueda despedir la sala y nuevamente agradecerle muchísimo este entrenamiento. Gracias, de verdad, gracias a todas las personas y estamos en contacto en lo que pueda apoyarles. Gracias. Muy bien, muy buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere. 8 de la noche en esta misma liga en presentación de negocio. Que descansen, que tengan muy buena noche y una grandísima, exitosa y fructífera semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctora.